Hoy en día son cada vez más las herramientas para compartir el día a día de millones de usuarios en el mundo, que el número de registros paranormales han ido en aumento. Están en todos lados, en todo momento, están tras tus pasos. El día de hoy revisaremos algunos documentos que evidencian momentos escalofriantes, así es que te pido a partir de este instante, busques un lugar oscuro y prestes mucha atención a lo que verás a continuación. Abramos esta compilación con lo que una enfermera estadounidense logró registrar justo al interior de una morgue, lugar donde labora en el turno de la noche. El lugar se encontraba totalmente vacío. No había ni un solo trabajador más que ella y una compañera. I didn't believe in the ghost stories that have been going around because I'm just not superstitious like that. And basically, like I just ignored it, and then some weird stuff started happening, like hearing noises and seeing things and the craziest things I've seen and heard. But if you guys really want to hear the stories that me and my coworkers have about this place, just like this, if it blows up. En varias zonas de esta morgue se encontraban instalados espejos que muestran una perspectiva de 180 grados para percatarse si alguien viene del otro lado del pasillo. Pues fue a través de uno de estos espejos que empezaba a observar algo sumamente extraño. Muy atentos. What the fuck? Who is standing down the hallway? Oh! Era a través de aquel espejo de seguridad que lograba observarse claramente a alguien de pie al final del pasillo. Fue ahí que apresuró su paso para ver quién se encontraba doblando la esquina, pero extrañamente no vio absolutamente nada. Mientras tanto, algo más inquietante estaba por suceder. Going to the corner where I recorded the video, so basically the ghost would be like standing right up in this area, and I was recording over here. What the f- Nuevamente, aquella silueta, aparentemente de una persona, era visible, pero esta vez del otro lado del pasillo, justo donde ella se encontraba en un inicio. Aquella noche estaría llena de cosas inquietantes. Las luces del cuarto de archivo comenzaban a apagarse y prenderse de la nada. Posteriormente, algo más inquietante pasaría, pero esta vez no solo ella sería testigo, sino además su compañera de guardia. Muy atentos. Bestie and me in my haunted section. Ooh, it's scary. Okay, let's get out. Whoa. Dude, what the fuck is that, bro? Dude, who the fuck is that? Dude, are you fucking shitting me? No. Are you playing a joke on me? What the fuck is that? I'm gonna play a joke on you when I've been with you. Dude, who the fuck is that? Oh my god, we gotta go. Dude, like, what the fuck is that, bruh? Like, fuck, who the fuck is here? Like, dude, what are you doing? Dude, like, what? Why are we actually doing this? What? Where the f- Yo, who the fuck is out here? Who's fucking doing this? Huh? Huh? Who the fuck? Anybody? Dude. No, I think it's- Whoa!
Dude, what the fuck is that, bro? Dude. Parecía que justo la misma persona que había visto a través de aquel reflejo se encontraba esta vez detrás de una de las puertas. Estaba por vivirse la experiencia más aterradora de aquella noche. Nuevamente algo extraño era captado a través del espejo de seguridad. Aquello, estoy seguro, helará tu sangre por completo. Algo extraño parecía arrastrarse o desplazarse de una aterradora manera. ¿Qué sería aquello que pudo ser grabado? ¿Crees acaso que pudo haberse tratado de un alma en pena? ¿Qué harías tú si estuvieras a tan solo un par de metros de eso y fueran justo las 3 de la madrugada? La siguiente evidencia proviene de una inquietante exploración realizada en el Medio Oriente. Es a través de un directo que un par de jóvenes comenzaron a documentar lo que vivían al interior de una casa abandonada, en la que, según lugareños, su última dueña fue una mujer practicante del ocultismo. Algunos estaban convencidos que muchos de los fallecimientos de conocidos fueron producto de trabajos oscuros llevados a cabo por la nombrada bruja. Aquellos jóvenes no dudaron en internarse en este lugar, y fue así que comenzaron a transmitir desde sus redes, sincronizados al mismo tiempo, para que los espectadores tuvieran dos perspectivas del momento. De inmediato, eran víctimas de algo aterrador. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Una figura oscura podía observarse al final del pasillo. Fue al intentar correr hacia aquello para captarlo y doblando la esquina que extrañamente parecía como si nadie hubiese estado ahí. Pero esta no sería la única vez que iba a manifestarse. Atentos. Finalmente, y tras 40 minutos de estar ahí dentro, uno de ellos fue testigo de algo escalofriante que si quieres dormir tranquilamente el día de hoy, te pido detengas el video ahora mismo. De lo contrario, revisemos el tenebrante documento. Atentos. بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بكلمات الله ثم بشر المذود أك
aquella entidad deambulaba por su espalda, y todos entre la audiencia le advertían que en efecto, eso parecía tratarse de la manifestación de aquella bruja, por lo que de inmediato se vieron en la forzosa necesidad de abandonar el lugar. Pasado por algo similar y tienes la evidencia, no dudes en hacerme llegar tu caso directamente a mi Facebook, @elmundodecabeza. Abajo te dejaré un enlace directo. Esto es El Mundo de Cabeza. Buenas noches. ¿Sumalak? Bismillah. Bismillah. Ashfi. Bismillah. Shufi. Ahmad.